Voilà, señores, ¿cuánto tiempo, no? Era una ocasión que no podía dejar escapar y principalmente porque me apetece comentarlo bastante. Y la verdad es que como sé que mucha gente está protestando a saco por el juego y demás, y en general hay un aura de mucho fan de Crash diciendo esto es un desastre, esto es un fracaso, no sé qué, pues yo voy a ir a la contra, al menos en el título, ya ahora os diré qué pienso, y voy a poner que me flipa. Y ya está. Y estoy deseando leer comentarios de gente quejándose, por favor. Pero vamos al lío. No voy a comentar los gameplays que han salido, que son una jartada con muchos personajes y tal, de cómo va a ser el juego ya, bueno, que ya lo tenemos ahí. De hecho, la beta sale en nada, en abril. Y bueno, ya os contaré que cuáles son mis intenciones y qué pretendo hacer y si pretendo jugarlo en directo o no, ¿vale? La cosa es que, como digo, no voy a reaccionar de forma directa a los gameplays, que ya los he visto y demás, sino voy a comentar un poco un cómputo global de lo que me ha parecido y sobre todo de una noticia de IGN, por cierto, bastante bueno el artículo. Y es que la prensa asistió, básicamente, a una presentación que hubo de todo este meollo. Y ahí tienen declaraciones de los creadores y todo eso, y ahí hay chichitas para comentar. Vamos a leer. Dice, la saga Crash Bandicoot ha tenido en estos últimos años, me suda la polla, entre tú y yo, vamos ahí al grano, ¿vale? Los responsables de su última aventura, Toys for Bob, presentaron hace unos meses el trailer llamado Crash Team Rumble, hemos podido asistir a una presentación de mano de sus creadores, bla 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 bla, y he explicado cómo funciona lo que, según sus palabras, supone un nuevo género dentro de videojuegos multijugador competitivos. Y a lo largo del artículo, resulta que dicen que es que ellos no... esto me hace mucha gracia. Quieren evitar a toda costa que le llamen MOBA. Y de hecho, que durante la presentación, varias veces los mismos de Toys for Bob dicen: no, 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 esto no es un MOBA. Insistieron mucho y en multitud de ocasiones que no estábamos ante un MOBA. Se refirieron varias veces a él como Strategic Multiplayer Platformer. Es decir, un plataforma multijugador estratégico. Toys for Bob. Es que esto es lo que pasa cuando el marketing te come la cabeza. Entre tú y yo, no se lo creen ellos, ni se lo cree nadie con medio cerebro. ¿Sabéis lo que significa MOBA? Multiplayer, online, battle, arena. Y ya está. ¿Es multijugador el juego? Sí, ¿verdad? ¿Es online? ¿Verdad que sí? ¿Se pelea? ¿Competitividad? ¿Hay competición? ¿Equipos? ¿Ganar unos a otros? ¿Verdad que sí? Bien. ¿Y sucede dentro de un espacio cerrado? Picha, tu juego es un MOBA. Que tenga una vertiente plataformera, de puta madre. De hecho, es lo que celebro a priori y lo que intentáis, y debe ser, vuestra marca de diferenciación. MOBAs hoy día en el mercado hay una jarta. Si tú quieres destacar, propon algo diferente. Esta gente lo ha entendido y por eso venden este discurso de: no, mi juego no es un MOBA. Mi juego es un Strategic Multiplayer Platformer. ¿Cómo me la apoya, anda? Y de hecho, ¿cómo me la apoya? Por dos, precisamente, ¿sabéis por qué? Y es que el juego lo que menos tiene es platformer. No sé si yo lo comenté en alguno de los vídeos anteriores que hice de... comentando, ¿no? El tema del Casting Rumble con el tráiler y todo eso. Pero es que lo que este juego peca en relación a la franquicia, en torno a la que gira, es precisamente que el platformer no lo explota. Pero en absoluto. Porque yo lo que he visto es mucho... battle. Voy a parar, ¿no? He visto muchas batallitas y pocos saltitos. Y esto lo cojo con pies de plomo, básicamente porque he visto un escenario nada más. Y no sé si esto va a variar mucho en función de las arenas, ¿no? Porque se supone que hay varios escenarios, ¿no? Va a ser como el LOL, que siempre ocurre en el mismo sitio, ¿no? A ver, no me malinterpretéis. Salto hay una jarta. Lo que pasa es que no hay salto tipo Crash Bandicoot. ¿Sabéis en qué hay salto también? En el 90% de los videojuegos. La realidad también es que lo que caracteriza al salto de Crash Bandicoot, ¿sabéis qué es? Que tienes miedo a caerte. Y esto ya es más raro. En el Mario, tú no tienes miedo a caerte. En general, hay veces que sí, hay veces que no, pero nada, no es lo que caracteriza a un Mario. En el Uncharted, saltas todo el rato, pero no es que no tengas miedo a caerte, es que es casi imposible caerse. Pero en el Crash Bandicoot, tu nivel, lo que designa tus posibilidades, lo que designa un buen diseño de niveles, etcétera, 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 es en cómo gestionas tu capacidad de salto. Dónde, cuándo, el tempo. Todo eso es Crash Bandicoot. ¿Y todo eso lo tiene este juego por lo que yo he visto hasta ahora? Ni de coña. Pero ni de coña. Y oye, tienes tus cajas, tienes tus cosas, tienes tus plataformas en las que ir montándote. Hay como una especie de gemas, unos pad gemas o no sé qué, que si las activas todas a la vez de tu color, ¿no? Resulta que entonces consigues un multiplicador de Goombas. Pues claro, voy a contextualizar, es que no he explicado de qué va el juego. El juego es una competición entre un equipo y otro, azul y rojo, y quien llegue a meter 2000 Goombas antes en su propia portería, canasta, llámalo X, pues entonces gana. Sencillo el concepto, es un deporte al fin y al cabo el que están creando. Y ese rollito deportivo se nota, y lo celebro, es lo que es un MOBA al fin y al cabo. Y de hecho, por lo que dicen por aquí, las partidas duran entre 4 y 5 minutos, lo cual
No es que lo celebro, me es indiferente, me gusta tanto ese formato como el de 20, 30 minutos, lo que pasa es que el de 2, 4, 5 de cara a marketing funciona mejor porque es más accesible, es más fácil meter a jugadores nuevos en esto cuando las partidas empiezan y terminan, digamos, en menos tiempo, ¿no? El caso es que tú podrás atacar para quitarle un paso a los demás, puedes, hay como sus mene peleitas, con los personajes tienen sus respectivos ataques, muy acorde a lo que eran en, y son, en, digamos, dentro de los juegos de la franquicia, ¿no? Y todo lo que es la contextualización y el universo, el cómo lo explotan y tal, por lo que he visto, mola muchísimo. Mola muchísimo, es decir, todos los eventos giran en torno a cosas de Crash Bandicoot. Y tú dirás, evidentemente, bueno, sí, pero esto se puede hacer de forma genérica o más, más concreta, y por lo que yo he visto lo hacen muy bien. De hecho, unos mini objetos que hay, por ejemplo, que te protegen la base, son como un alienígena tipo Oxyderride, ¿no? Que electrifica la base para que no puedas meter canastas, no puedas meter las jumpas durante ese tiempo y cosas así, ¿no? Y como que todo lo que engloba el juego en general se han dado cuenta, y menos mal, de que tienen una franquicia lo suficientemente rica como para explotarla y jugar con los elementos que ella misma te proporciona sin necesidad de tener que acudir a crear cosas nuevas todo el rato. Que si os acordáis, era una de las cosas que yo decía que me daba miedo de este juego cuando vimos ese cartel que presentaron, ¿recordáis, no? Que decir, tío, espero que no se líen a meter personajes nuevos inventados ni mierdas de esas como el gato murciélago. Espero que no se pongan a hacer eso porque no lo necesitan. ¿Sabéis cuántos personajes queridos hay en la franquicia? Sacar a esos y dejaos de inventar mierdas. Podría ponerme a explicar en qué consiste exactamente, qué tipos de cosas hay, qué elementos hay en el juego, pero esas cosas no considero que sea útil que las aporte yo. Para eso podéis ver vídeos y tal y cual. Yo aporto mi perspectiva, qué creo que va a ser, qué creo que va a significar el juego y cuán divertido es y qué cosas tendrían que incorporar para no meterse la semejante hostia que tampoco me extrañaría que se pudiesen llegar a dar. El caso es que además de esto, los personajes tienen algo indispensable de los MOBA, aunque este juego no es un MOBA, ¿verdad? Que es los roles, la especialización, el tú cumples este rollo, este rol, tú cumples este otro y este otro. Por lo que dicen aquí en el artículo hay tres, que son el de anotador, bloqueador y potenciador. En general yo te lo traduzco, anotador es el que mete puntos, bloqueador es el que defiende la zona y potenciador es el support, es el que consigue las habilidades con las reliquias esta para las ultis, digamos, y que haya eventos a tu favor, o consigue multiplicadores, en fin, cada uno tiene un tipo de movimiento, los bloqueadores que funcionan mejor para el combate quizás son más lentos, los anotadores tienen mucha movilidad para conseguir meter las gumpas, etcétera, etcétera. Podéis imaginaros, ¿no? Todo esto es positivo, le da profundidad, en el sentido de que habrá jugadores que jueguen mucho mejor de anotador que de bloqueador. Porque a lo mejor el tío es muy bueno saltando, muy ágil, tiene muchos reflejos y de bloqueador a lo mejor es más bien control de la zona, que está pasando a tu alrededor. ¿Entendéis? El LoL es el máximo exponente en este sentido. Hay gente que es la hostia como support y después le pones a hacer de jungla y no tiene ni putísima idea de cuáles son sus funciones, digamos, a priori, ¿no? Si este juego sabe explotar eso bien, le auguro un mejor futuro, desde luego. Las partidas de Crash Team Rumble parecen muy rápidas, con mucho caos, pero muy divertidas. Y eso es bueno, creo que eso es lo que tiene que ser Crash Bandicoot. Pero hay un defecto, que quizás a priori no es un defecto per se, pero sí cuando hablamos de Crash Bandicoot, que es lo que estaba comentando antes. Y es que el plataformeo es ínfimo. Si os fijáis en esto que estaré poniendo por pantalla, supongo, realmente, y mirad a los alrededores, no hay ninguna zona de peligro en el salto. No lo hay. Cuando yo pienso en Crash Bandicoot, yo pienso en esto. Estos son los puntos álgidos de Crash Bandicoot. Aquellos en los que cuando yo estoy haciendo piqui-pi, 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 digo, por favor, paciencia, concentración, con cuidado. Eso en este juego no existe. Me hace enfadar, ¿sabéis por qué? Porque sé por qué es, porque ellos mismos lo han confesado. Es que ellos mismos van y le dicen a la prensa que quieren que sea una experiencia accesible para todos los públicos, un juego para toda la familia. Y yo te digo, picha, ya vas mal. Ya vas muy mal. Y no es porque yo sea un sectario que no deje que juegue a toda la familia, pero cabrón, que estás haciendo un juego competitivo. La competición no es para toda la familia. La competición es para los que se lo curran, para los buenos, para los picaos, para los que quieren mejorar, para los que quieren quedar por encima de otro. Como concepto, la competición jamás va a ser para toda la familia. ¿Esto se entiende? ¿Alguien de aquí diría que el LOL es un juego para toda la familia? ¡No! No lo es en absoluto, y precisamente ahí está su triunfo, porque hay una cantidad de mermaos que están matándose para subir de plata a oro. Crash Bandicoot no es para toda la familia. ¿Esto queda claro? No lo es, y me da igual el tono, me da igual que sean dibujitos, me da igual los chistes de pedos.
me la suda. Hablamos del gameplay. ¿Y alguien me va a decir aquí que Crash Bandicoot 1 es accesible? ¡No lo ha sido jamás! Yo le doy a alguien que no ha cogido un plataformas en su vida el Crash Bandicoot y no pasa de la fase 5 sin hacer game over. Y habrá muchas fases en las que se atranque y acabe hasta la polla. Y esto pasarse a las fases normales. Si te digo conseguir la reliquia, conseguir la gema sin morir, etc, etc, etc. Tío, Crash Bandicoot no es un juego accesible. Para todos los públicos, si te refieres por edades, por supuesto. Yo empecé de hecho con 6 años o por ahí. Pero para todo tipo de jugador, no, picha. No lo es. Y aunque tú no te lo creas, señores de Toys for Bob, competís con los MOBAs. Porque esta es la cosa. A la gente que le gustan los juegos de Crash Bandicoot pero no es un super fanático, el Crash Team Rumble se la pela. ¿Y sabéis por qué? Porque este juego de Crash Bandicoot tiene el nombre y la estética. Pero ya. Y esta es la pega por la que mucha gente se queja y con razón. Del mismo modo que tampoco lo era el Crash Bash. Ni el Team Racing, a priori. Y aún así consiguieron que el público lo amase porque aportaba otras cosas dentro de la franquicia. Por eso no me parece negativo que exista este juego. Ahora bien, si quieres venderme la idea de que estás haciendo un MOBA super revolucionario porque incorpora plataformeo, picha, que el plataformeo sea como el del Crash Bandicoot, ¿no? Que el único plataformeo que hay aquí es que, bueno, pues hay varias alturas, a veces salto aquí, otra vez allá, y bueno, a veces hay cajas, y de hecho no tienes ni por qué saltar encima. Le puedes dar vuelta con el cuadrado y a tomar por el culo. Y sabéis que esto siempre lo hago, cuando pongo un problema pongo la solución. ¿Qué se podría hacer? Me lo invento. Cajas de colores. Esta es la primera idea que se me ha venido a la cabeza. Poner cajas de colores. ¿Qué significa esto? Que te vayas a una zona aquí alta, una zona alta, y que haya un circuito para poder coger cajas de colores, pero sea muy arriesgado porque si te caes te mueres. Y tú dirás, ¿y por qué las cajas de colores? Porque tú solo podrías partir la de tu color y así te aseguras que el rival no te quita tus colores. Y sería en plan, el anotador del equipo A y el anotador del equipo B tendrían simplemente que ir haciendo el circuito e intentarlo sin morir. Y se vería recompensado el que consiguiera hacer su propio circuito. Pero bueno, esto de los colores no hace falta, esto es una idea que se me acaba de ocurrir. O simplemente pones cajas muy chungas en alto que terminen en una super recompensa y que el plataformeo ahí sea la hostia de difícil, de modo que muchos jugadores ni siquiera se atrevan a hacerlo porque sienten que la mayor probabilidad es que se mueran y por lo tanto no les compense, prefieren dedicarse a farmear un riesgo recompensa y tal y cual, pero llevarlo a un nivel de dificultad propio de la franquicia en la que trabajas. Pero eso no existe en este juego. Pero yo no he visto una sola zona de plataformeo que pueda hacer que yo me caiga. Otra cosa es que alguien me pegue un golpetazo o lo que sea. Ahora, que yo me caiga por mí mismo porque no he tenido narices de saltar bien, eso no existe en este juego. Y me parece que es la mayor estupidez que han cometido. Y claro, lo que yo no concibo y por eso me molesta es que yo pueda ser muy bueno en todos los juegos de Crash Bandicoot de plataformeo, el Crash 4, Crash 1, Crash 2, Crash 3, lo que tú quieras. Sin embargo, vengo aquí y esas habilidades que yo he asimilado con esos Crash Bandicoot no me sirvan de nada. Es contraproducente. Si yo soy la hostia jugando al Crash 4 y consigo todas las gemas y soy buenísimo y lo que tú quieras, yo debería poder ser bueno como anotador aquí, ¿no? Si se me da bien saltar cajas, la velocidad de reacción, el medir los saltos, etcétera, etcétera, ¿por qué no hay situaciones aquí donde se me ponga a mí al límite para ver cuán bueno soy? Mucho giro-giro, mucho patadita, mucho puñetacito, pero muy poco saltito. Y claro, como hay eventos y demás, como caídas de meteoritos y tal, ¿por qué no hacer eventos de plataformeo? A lo mejor lo hacen, pero yo no lo he visto, vaya. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor de repente pase algo. Yo qué sé, si es que me da igual, que hay un dios. El Jesucristo aparece en el escenario y de repente crea ondas que van a diferentes niveles y les afectan a todos los del mapa. Imaginaos, a todos. Y por claro, hay eventos de esto que he leído por ahí, que hay eventos en los que si tú lo superas sin morir, entonces te llevas gumpas, te llevas una recompensa. Pues esto es lo mismo. Un evento que en el que después tiene un plataformeo. Y en ese evento, por ejemplo, es que te vienen ondas y tú tienes que saltarlo a un ritmo como si fuera un jefe temporal, que tú ni matas ni nada, se vaya con el tiempo, ¿no? A lo mejor. O incluso un jefe el que lo matase de los dos equipos, que se llevase más gumpas. Jefes, ¿por qué no metéis jefes aquí? O sea, quiero decir, hay una cantidad de posibilidades e ideas que podéis explotar con el MOBA plataformero para que de verdad sea plataformero. Que lo que veo es que se han conformado al final con que sea un puto MOBA secas. Y encima los mamones me intentan vender la idea de que es revolucionario. Hostia, por lo que yo he visto es un poco diferente, es un poco de aire fresco en cierto modo, pero no tan plataformero, picha.
No tanto, ¿eh? Y ahora, llegando a la parte final del vídeo, que quizás es la que tiene más chicha. Al final, el juego no es free to play. Es de pago. Y yo no sé si os acordáis del último vídeo que yo hice al respecto, de que dije de que más le valía ser free to play. Para todo el mundo. Y lo han hecho de pago. Esto cambia mucho mi perspectiva. Han hecho un Overwatch, básicamente. Es un juego exclusivamente online, pero de pago, con esperanzas a que a futuro sea autosostenible. Porque de hecho tiene pase de temporada. Esta es la cosa. Si tú vas a meter contenido pago, aunque sea todo estético, evidentemente, solo faltaría. Picha, ponmelo free to play para que más gente pueda jugar a tu juego. Y si este juego va a depender de que haya mucha gente jugando, para que las listas de espera sean menores, para que se pueda hacer un matchmaking más rico, y por las razones obvias, procura que lo pruebe mucha gente. Picha. De hecho, espero que lo pongan gratis en el Plus, aunque yo me lo vaya a comprar, precisamente para que mucha gente se enganche y lo pueda jugar. Señores, ¿por qué creéis que el Overwatch lo han hecho free to play? Porque les sale más rentable. Que más gente lo pruebe y se sumerja dentro del juego. Para que se vea tentado a pagar. ¿Qué es lo que le aporta sacarlo de pago? Una base. Una base de beneficios. Porque este juego, ya digo yo, que no habrá costado mucho. Os lo aseguro. Teniendo en cuenta que estéticamente es 1-1 el Crash 4. Los modelos son todos reutilizados, las animaciones también muchas, por lo que he visto. Quiero decir, este juego les ha salido relativamente barato, todo dependerá también del personal que tengan y lo que tú quieras. No es un riesgo este juego para ellos, no están jugándosela. Lo que están haciendo es ir sobre seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que les compensa hacer eso y que el juego se muera en 5 meses, ¿entendéis? Les da margen de error para ir tanteando, para tener mejores servidores, cosa que con el free to play quizás es más complicado. No va a ser como el Multiverse, ¿sabéis, no? Que es un putísimo desastre de juego. Y claro, el free to play quizás no tenían ingresos de entrada para ponerse a saco. Aquí, como van a sacar ya dinero de entrada, podrán abastecer mejor y darle mejor feedback al juego. Y si le dan un buen soporte, espero que desde el inicio tengan en cuenta la necesidad de que tenga modo competitivo. Porque este juego va a ser solo online. No, tiene un modo... Tiene un modo un jugador de para practicar. Me suda la polla, este juego es solo online. Y si tú quieres que la gente se enganche y no sienta que pierde el tiempo, pon una progresión. Y esa progresión no es suficiente con el pase de temporada. Si quieres que la gente se enganche, por tu puñetera madre, pon un sistema competitivo por ranking. Y ahora mi predicción. ¿Qué creo que va a ocurrir? Creo que va a salir de pago. Creo que va a vender peor que ninguno de los juegos de Crash desde que volvió en 2017. Eso lo tengo clarísimo. Va a vender peor. Creo que van a meter un ranking competitivo, pero creo que lo van a añadir después de un tiempo de la salida. Y creo que cuando añadan el ranking competitivo, ya va a haber poca gente en el juego. Y creo que tras esos meses en el que la gente jugando haya bajado bastante, lo van a poner gratis en el Game Pass y gratis en el PS Plus. Ahí la gente volverá a subir un poquito y a partir de aquí ya sí que estoy especulando a unos niveles que no vea, porque no sé qué le va a pasar, porque el juego ni siquiera está en Switch ni en PC. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no está en Switch ni en PC? ¿Saldrá más adelante? No lo sé. El caso que tiene crossplay con Play... Menos mal, que tiene crossplay con PlayStation y Xbox. ¿No queréis hacer el juego accesible y para todos los públicos? Tanto que queremos que sea para todos los públicos. Pues hacerlo gratis. Coño. Gratis. Que pague aquel quien esté sumergido en el juego. Si lo ponéis de pago, hay mucha gente que jamás se va a molestar en probar vuestro juego. Porque de entrada, si no eres fan de Crash Bandicoot, ¿quién iba a querer jugar a esto? La gente que le suda la polla a Crash Bandicoot, esta es mi pregunta. ¿Por qué iba a querer jugar al Crash Team Rumble? Podrías decir, no, porque es un MOBA muy diferente, porque su plataformeo da nuevas dimensiones. No. No, no lo hace. Quizás enseñen otras cositas, en que el plataformeo pase a un segundo nivel y tenga cosas muy diferentes, pero es un puto modo más. Y bueno, para despedirme, si queréis un titular, yo estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de jugarlo y de probarlo. Ahora un poquito menos, cuando he visto lo del plataformeo y demás. Pero creo que no les va a salir demasiado bien la jugada. No creo que vayan a hacer una ruina ni perder mucho dinero. Y creo, de hecho, que aún después de esto, si hacen otro juego de Crash estándar, Crash Bandicoot 5, va a vender muy bien también. Van a recuperar lo que puedan perder aquí. Pero creo que tienen en sus manos una cosa con unas posibilidades superior a la franquicia de Crash Bandicoot, que podría sobrepasar Crash Bandicoot, el sumergir gente en este juego. Pero si lo pones de pago... ¡Ah! Conclusión, creo que les importa más vender al principio que no que el juego tenga mucha vida a la larga. Y eso habla muy mal de este juego. Pero bueno, veremos. En fin, señores, espero que os haya aportado cositas este vídeo.
Sé que me echáis de menos, lo entiendo, yo también me echaría. Y sí, señores, jugaré este juego evidentemente en Twitch cuando salga y demás, así que seguidme en Twitch, ¿de acuerdo? Chaito.